Imaginaos una de las historias más bonitas de todo el fútbol español. Unionistas de Salamanca, un equipo popular que ha ido subiendo desde categoría provincial. Y enfrente el Real Madrid, un mega gigante, 13 Champions League, un club completamente opuesto a lo que es Unionistas de Salamanca. Fútbol negocio contra fútbol popular. Millones de aficionados contra apenas 4.000 socios. Real Madrid contra Unionistas de Salamanca. Bienvenidos a Salamanca. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez, aquí estamos en Salamanca porque nos ha gustado tanto y nos han tratado tan bien que hemos dicho, oye, ¿por qué no nos vamos a quedar aquí en Salamanca? La verdad es que son buena gente, buena ciudad, una ciudad además que conozco perfectamente de mi etapa estudiante, como bien os conté en el último blog, aquí precisamente en Salamanca contra Unionistas, y digo, oye, pues volvemos. Hace mucho viento, ¿vale? Hace mucho viento, eso sí, eso hay que arreglarlo, ¿vale? No por mí, sino por el sonido. Hace frío y hay un ambiente chulo de fútbol, de día grande, de día muy especial. Para mí Unionistas ha sido el gran ganador, pase lo que pase en el partido esta noche, porque ha conseguido jugar donde ellos querían, donde sus socios deseaban y en el campo donde siempre han jugado. Sobre todo porque Unionistas recibió muchísimas presiones políticas para jugar, en vez de en las pistas del Helmántico, en el propio estadio del Helmántico, que ya sabéis que es algo a lo que se negaban todos los socios, porque ahí es donde jugaba la desaparecida Unión Deportiva Salamanca y para ellos era algo innegociable. Os iremos contando poco a poco durante este blog lo que ha pasado esta semana, con aficionados y con protagonistas de ese tipo de negociaciones. Pero antes, conexión de última hora, conexión, porque me dice por el pinganillo que no tengo, que tenemos a un jugador de Unionistas con una GoPro que le hemos dado y que nos va a contar también su día a día. Cristian Portilla, exjugador del Racing de Santander, del Sporting de Gijón, debutó en primera con el Sporting, luego estuvo en un montón de países, un crack, es cántabro. ¿Qué estás haciendo a estas horas de la mañana? Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Pasa, Rodri. Aquí estamos, tío, haciendo la ruta de todas las mañanas. Vamos a llevar el trabajo a la fenómena. Y al cole, al elemento. Dani, ¿decimos hola, Rodri? Dile hola, Rodri. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Es que es muy pronto todavía y nos cuesta un poquito hablar. Rodri, hace un frío de su puta madre, tío. Me voy a ir a tomar un cafetín y a ver si pillo alguno del equipo, si charlamos con ellos y tal, ¿vale? Hola, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Aquí tenemos a Bryce y el mítico Gomera. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo veis el tema hoy? Fácil. La verdad que está chupado la cosa. Sí. Sí, yo creo que sí, con el frío y tal, se van a poner malos, sí, yo creo que sí, que lo vamos a hacer. A ver, aquí tenemos a dos míticos del club, el mítico Torrens. Hola. ¿Tiene la boca llena o no? Tengo toda la boca llena. ¿Sí? Come tranquilo, está metiendo ahí el bicho en desayuno. Y el mítico García, segundo entrenador. ¿Cómo veis el partido, chavales? Pues lo vemos bien, porque el lunes ahora. ¿Sí? ¿Alumbran bien o cómo se dice? ¿El campo cómo está? Bien, sí, está bonito, que está bien. ¿Le vas a cambiar la americana al mítico Fidal o no? No, se parte chata. Mario. Buenas palabras. ¿Cómo es el partido de hoy? Hoy que vamos a eliminar al Real Madrid. ¿Sí? Hombre, y luego que nos toque esto el Barcelona. Esto ya está chupado. Una semana llevamos sin dormir, pero estos chicos nos salvarán porque esto es lo más grande que ha podido hacer en España. ¡Ole! ¡Viva Unionistas! ¡Y que tiemble el Real Madrid! Un resultado. Exacto. 2-1. 2-1. Bueno. 1-0. Muy bien. ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver. ¿Qué opinas del partido hoy, Dieguito? ¿Cómo es el tema? Tenemos muchas ganas, vamos a salir a competir y creo que... Pero no hables serio. Pero no te pongas serio, hostia. Nada, vamos a salir a disfrutar y a liar la gorra. A ver, ¿cómo es el tema? A ver, Alvarito, ¿qué tal? Alvarito. ¿Cómo verte, Mario? ¿Puede pasar? Bueno, yo creo que es un partido importante para nosotros, para el club, para la afición. ¿Por qué te pones tan serio? No, en serio la gente, pues yo no sé por qué están tan serio, tío. Bueno, con ahí una cambiada hay que... aquí no vaya a cambiar. Di tú, con la nariz trufa, díselo, ¿cómo es lo que vas a hacer tú en el partido? Bueno, vamos a salir como si estuviera frente a mi padre. Yo voy a intentar regatearme hasta el palo. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta la próxima conexión. Hasta luego. Pero bueno, Angelito Rodríguez. ¡Hombre! Rodrigo Fáez. ¿Qué estás haciendo, tío? El mítico Rodrigo Fáez. Pues aquí estamos, trabajando, no como tú, que vienes aquí con la camarita a posturear. ¿Qué estás, entrando para la radio o qué? Estábamos entrando con Sauki para Radio Marca. Oye, una pregunta. El tema de jugar en las pistas, ¿a ti qué te parece? Me parece perfecto. Hay que jugar en casa del equipo pequeño, como dice la Copa, y el que se ha ganado jugar...
jugar la Copa del Rey contra el Real Madrid es unionistas, nadie más. Habrá que ir a comer, tío, no sé. ¿Dónde? No sé. Respecto al primer bloque que hicimos aquí en Salamanca, diferencias. ¿Diferencias? Estamos más lúcidos, ¿verdad? Sí, bueno. A ver, no bebimos tantas cervezas anoche. ¿Qué vas a comer, Ángel? Un garbancito, niño. Garbancitos, tío. Un garbancito. Al frío. ¿Qué estará comiendo Cristian Portilla ahora mismo? ¿Qué come un jugador de fútbol en un día de partido tan importante y tan especial como el de hoy? Hola, Cristian Portilla, ¿cómo estás? ¿Qué andamos? Después del entrenamiento vamos a comer, a coger la comida. Yo siempre como aquí, en el Fiego en Charro. Aquí tenemos a la gente. Luis, ¿qué? ¿Bien? ¿Vamos a ganar hoy o no? Creo que sí. ¿Sí? Un 1-0. ¿Sí? ¿Sí? ¿1-0 justo? ¿La prórroga? Por ahí. Sí. ¿Vas a ir al partido, sí, no? Hoy vamos a ver qué hacéis. Bueno. Mira que ellos se esconden ahí. ¿Qué tal? Vamos a por ellos. A ver, ¿cómo vamos a quedar? Tenéis que ganar. Vamos a ganar. A ponerte a tono, te vienes a poner. Escucha, aquí hay mucho madridista, Así que... No, aquí los dos somos del Barça, ¿no? Este es del Barça. Solamente que pierda Madrid. Los únicos dos del Barça aquí. Unos que saben. Ahí tenemos a Tere, el que nos cuida todos los días. Sonia está escondida, ¿vamos a buscarla o no? Sí, buscarla. ¿Vamos a buscarla? A ver. Me está haciendo la 13. Aquí la tengo. Se escondió. No quiere salir. Aquí muy buena gente y vamos a... 2-1. Vamos a coger aquí la comida y siempre nos la llevamos para casa, comemos en casa tranquilamente. Y nada, a ver dónde comes tú, que aquí hay buenos sitios para comer, como un poquito de jeta, jamoncito y todo eso que tú de restaurante sabes, Pues muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a comer aquí los tres, macarrones con setas. Aquí come todo el mundo pasta, Aquí Dani también. Dani, ¿decimos hola a Rodri? Rodrigo. A Rodrigo. Y aquí unas pechuguitas con patatas y tal y nada, vamos a comer, luego a echar una siesta y a las 6 merienda y para el campo. Me he hecho un buen chofer hoy. Nos está llevando a la merienda que tenemos y salimos en autobús después desde allí y... ¿Algo que decir? ¡Por ellos! A ver, que tú no me has dicho un resultado, dime algo. Yo, ya sabes, tengo el 1-0 en el minuto 84. Bueno, pues ahí queda. Ya estamos aquí, ya estamos en el Helmántico con un poco de calor, porque hace calor, ¿verdad, Ángel? Un fresquito, bueno, estamos en enero. La Copa del Rey Rubiales. Copa del Rey Rubiales. Esta Copa del Rey nos gusta Rubiales, ¿eh? Para que veas que no todo es hate y que no todo es de mal rollo. ¿Dónde estará Cristian Portilla? ¿Hacemos conexión con él? Venga. Portilla, ¿dónde estás, Portilla? ¿Dónde estás, Cristian? Sí, José. Vamos para el campo. Vamos a por ellos, hostias. ¡Vamos! Yeah. ¿Otra vez? Sí, la cámara te gusta. ¿Qué viene? Para el mítico. No, porque luego se puede malinterpretar. Sí. Vamos a arrasar con camiseta. Con las camisetas. ¡José! ¡Fabián José! Esto es increíble, historia. Es que el Real Madrid venga aquí a jugar aquí a este patatal nuestro. Vengo de Lausanne, desde Lausanne. Y estoy en Zurich. Pero en avión, no hemos venido andando. El espíritu de la Unión. Yo no sé lo que va a pasar, pero esto ya es grande. Lo que está pasando ya es muy grande, tío. Y el año que viene lo repetimos. ¿Los turnos también son de unionistas o qué? Todo lo que haga falta por unionistas. ¿De qué tuna eres? Yo soy de la tuna de medicina de Salamanca. Ah, vale. Sí, de la Universidad de Salamanca. A ver, es un partido difícil. Pero bueno, oye, si se puede ganar, para adelante. Esos son todos los sitios donde hemos ido de viaje. Imaginaos lo que tiene que ser que hoy unionistas estén 16avos de final de la Copa del Rey y que este estadio, que es el que pertenecía a la Unión Deportiva Salamanca, esté completamente vacío. Este estadio, que es el que ahora pertenece al otro equipo de la ciudad, esté completamente vacío y unionistas sea la cola de la ilusión. Pues claro, ese tufo de fútbol popular. Esto es una recompensa, un premio para todos los unionistas que viajamos con el barro, con el frío. Siempre estamos ahí apoyando el fútbol popular. Cualquier sitio de España que vayamos nos hermanamos con la gente. Es más que fútbol, es fiesta. Familias, adultos, grandes, todos se lo pasan bien. Porque esto es el fútbol popular, esto es Unionistas de Salamanca.
sigo sin asimilar que jugamos contra el Madrid hoy. Sí, yo tampoco me lo creo. ¿Quién es canterano? Mira, si te soy sincero, ya era algo increíble, increíble. Cuando pasamos contra el Depor y bueno, esto ya es increíble. Y del Madrid, somos de los dos. ¿De los dos? Es que tenemos el corazón ahí. Cuando no juegan juntos, somos de los dos. Tenemos el corazón dividido, pero queremos que ganen. La pena es el aforo, no haber podido poner las gradas supletorias. Ya, aquí en Madrid no va a correr como él quiere. Pues la peculiaridad es esta. El otro día os lo enseñaba en el último blog y además es una realidad, que es lo que a mucha gente le ha sorprendido. El Real Madrid va a jugar aquí, ¿veis? La grada, las pistas de atletismo. Y ahí el campo. El Real Madrid nunca ha jugado en un estadio de este tipo. Esto es segunda vez, pero es fútbol muy, muy modesto. Hola, soy Quintín Portilla, ¿cómo estás? Hola, encantado, bien, muy bien. ¿Está mal esto, eh? Es que otros días, ¿eh? La línea está más blanca que otros días, ¿eh? Joder, esto más verde. Va a estar bien, Rodri, va a estar bien. ¡Rodrigo Páez! ¡Rodrigo Páez! Rafa Escriz, ¿cómo estás? Bien. No pongas esa cara, por favor, ¿eh? Ya es que tengo muchísimo frío. Ya sé que soy feo, pero no hace falta. Es que tengo mucho frío. La mejor noticia para unionistas es que no ha cambiado. Es que siguen siendo las mismas pistas de atletismo, los mismos focos enfocando las pistas, la misma gente, el mismo césped machacado por los lanzamientos de martillo. Sigue siendo lo mismo, pero hoy juega el Real Madrid aquí, en la hostia. Lo que de verdad me gusta de la Copa del Rey. A un partido en el campo del Modesto, los equipos Champions contra equipos de segunda división B. Esto es la esencia del fútbol. Rubiales, muy bien, Rubiales, de verdad. Aplauso desde aquí. Y veis el ambiente, veis la ilusión, veis cómo está la gente volcada ahora mismo, toda la gente de unionistas. Es un día especial, se ve, se nota y encima el formato funciona. Se adelanta el Real Madrid 1-0, gol de Gareth Bale. Si no, esto es una familia, sin lugar a dudas. Todo lo tenemos aquí dentro del corazoncito. Histórico y orgulloso de lo que han hecho, sin duda. Que han llegado y habíamos llegado y nos hemos conseguido. Felices. Todos tus hinchas te lo fallan, viajando a donde vayas, dejándose la voz por ti. ¡Rebote! ¡Rebote, unionistas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Unionistas! ¡Y no necesitamos ninguna charanga! Fijaos cómo canta la afición de Unionistas.
aquí estamos, nos hemos reunido ya por fin durante todo el día, cada uno blogueando por separado. Cristian, tío, habéis hecho historia en el día más especial de la historia de Unionistas. Sí, joder, hubiese molado más que hubiésemos ganado, hubiésemos rascado algo más, pero está guay, ha habido buen ambiente, ha sido un partido disputado, hemos pasado bien y bueno, ahora pensar en la Liga ya. La tuvisteis ahí con el 2-2, el 2-1 ahí a puntito de marcar. Sí, tuvimos ahí un par de ellas en dos pases ahí por delante, pero ellos sabían que cuando marcamos el 1-1 metieron una marcha más y eso se notó. Se nota, ellos son, pues por eso son el Madrid. Bueno, para los jugadores del Madrid seguro que os sirvió mucho todo lo que ha grabado Cristian, que es el nuevo gran blogger que va a tener YouTube a partir de ahora, ¿vale? Bueno, pues Cristian, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Cuídate mucho y, joder, mola reencontrarse con alguien a quien yo animé desde la grada del Molinón ya hace años. Ya te digo, qué tiempos aquellos, ¿eh? Joder, sí, que nos pillara otra vez. Además, de verdad. Personalmente ojalá volviera, y el equipo, ¿eh? Joder, en primera, tranquilamente, ahí Sporting. Mira, la lágrima. Ya te digo. Qué grande, tío.